Hello, hello, bienvenidos. Bienvenido Juan, Gio, Ebony, saluditos. I'm trying to get rid of the black squares. I know. I need to get rid of one more. Hopefully, I can get rid of that little one. Just bear with me. Okay, there we go. It's gone. Saludos, Gio. Javi B. Saluditos, saluditos. No quiero tardar mucho. Yeah, they're gone. Thank you. No me quiero tardar mucho, guys. Pero hoy, como todos los sábados, tenemos algo nuevo. Clio, soy tu fan número uno. Gracias, Javi B. hoy vamos a hacer Hot Cheetos, tortillas, like a taco. Y también vamos a hacer unos mozzarella hot Cheetos sticks. So, ya preparé unas tortillas, ya preparé todo lo demás. Nomás voy a hacer unas cuantas para que miren que sí las hice. Ok. Javi, B, voy por unas chelas después. Comenzamos. Oh, ok. Hola, Perla, Perla, saluditos. Si no les saludo, ahorita los que están entrando les estoy saludando. Vamos a hacer unos tacos de Hot Cheetos, ¿ok? Tengo la masa preparada, si miran allá, aquello rojo que está allá, es la masa para los tacos de Hot Cheetos, ¿ok? Les voy a enseñar aquí las bolsas que usé para hacer la masa. Usé este que dice extra flaming hot. Usé de esto y lo mixté para que se hiciera más rojo. Le mixté este y le mixté de estos puffs, ¿ok? So así hice mi masa. Usé masa de la masa Maseca. La preparé así como preparamos para hacer tortillas recién hechas de maíz o para hacer pupusas o gorditas. Es la misma procedimiento. Y aquí tengo mi masa. Y aquí tengo mi tortilla presser. Aquí la puse para que ustedes me puedan ver. Y vamos a hacer unas cuantas para que miren. Porque yo aquí está mi masa, así se mira. Coloradita. Déjenme prender la luz. There we go. Está rojita. Y saluditos a Dulce, Oneida, Gio, Javi, todos los que están aquí, saluditos. Vamos a hacer Hot Cheetos tacos, ¿ok? Y también les voy a hacer unos Hot Cheeto Mozzarella Sticks, ¿ok? So, nomás corto una bolsita de dos storage bags. Vamos a agarrar una poquita de masa. Y la vamos a poner aquí en el medio. Le vamos a aplanar. Yo le doy dos vueltas para que se haga bien la tortilla. No salen así como perfect, perfect, porque está different el consistency. Pero vamos a hacer unas. La vamos a poner en el comal que ya está caliente. Ok. Y si la miran, ahí está la primera. Vamos a hacer otra. Les voy a hacer unas cuantas nomás para que miren. Do another one. Aquí está otra. Y las vamos a dejar que se calienten un poco.
Aquí yo me adelanté y les hice unas pocas. Si pueden ver ahí. Aquí ya les tengo unas listas. So, voy a hacer otras cuantas para tener unas poquitas extra. Para no hacer el video muy largo, yo les hice asada, carne asada, que acá en Texas le decimos fajita. So, les hice unas fajitas o carne asada. Y ya les corté sus vegetales. Les hice un guacamole, so I can go with it, ok. So, nomás de voladita voy a hacer unas cuantas para que miren unas cuatro. Estas dos y otras dos más. Y luego voy a hacer los mozzarella sticks. So, bear with me un ratitito nomás de voladita. Y luego ya las girls se van a poner ahí para probar estos tacos de Hot Cheetos. So, vamos a poner nuestras tortillas calientitas aquí en el... Si no los leo, perdónenme, ahorita los leo. Yo sé que hay mucha gente que anda en vivo. Todo lo que tenemos que hacer es moler nuestros Hot Cheetos, molerlos en la food processor y echarlo en nuestra masa y combinarlo para hacer el color rojo. Vamos a hacer otra. El plastiquito en la tortillera es nomás para que no se nos pegue. Y para manejarlo un poco mejor. So, vamos a poner otra en el comal. Bear with me. Si no los saludo, como quiera saluditos, ojalá que ahí estén mis dos moderators que tengo para saludarlos y todo eso. Pero así queda, si pueden ver, la tortilla. Vamos a sacar esta. Vamos a mover esto para acá. Vamos a echar una más. Una más. Nomás la quería hacer para el video. Nomás para que miren cómo es el procedimiento. Porque también quiero que miren cómo... cómo hacer mozzarella, Hot Cheeto mozzarella sticks también. Todo el tiempo póngale un plastiquito arriba a su masa para que no se seque. Me sobró masa, pero como quiera la voy a usar después. Ya están las amiguitas de mis hijas aquí. Listas para probar estos Hot Cheeto tacos. A ver cómo les gusta. Voy a poner esta olla aquí. La voy a poner para cocer nuestros mozzarella cheese sticks. Saludos Ángeles, Andrade, saluditos. Saludos a todos los que están aquí. Los que me están apoyando. Yo sé que hay muchos que se fueron en vivo, pero...
Ya están sus amiguitas aquí, ya están ansiosas para comer. So, hay que comenzar a hacerles la comida. Not yet. Ya nomás vamos a acabar esta tortilla. Vamos a dejar que nuestro sartén se ponga caliente. Porque le vamos a echar aceite aquí. Le voy a echar aceite a más sola. Suficiente para que los sticks se hagan fry. Hola Ana Penana, saluditos a los que van entrando. Estamos haciendo unos tacos de hot Cheetos. Van a llevar carne asada adentro, o como nosotros acá en Texas le decimos, fajita. Ahorita estoy dejando que se caliente mi olla para hacer los mozzarella sticks. Ojalá que sí se hagan. So if it's a fail que estamos en vivo, pero hice el procedimiento como debe de ser y los tengo ahorita en el freezer. So hopefully me salen, guys. Vamos a hacer unos cuantos para que los miren en vivo y así para que mis hijas y sus amigas disfruten esta cena. So ya está esto lista. Vamos a esperar que nuestro aceite se termine de calentar un poquito. Y por mientras voy a sacar mis mozzarella sticks que ya tengo frozen, que hice temprano, y así se miran. Son mozzarella sticks cubiertos con hot Cheetos, ok. Esos van a ir fried así como mozzarella sticks. So voy a dejar un poquito más que se caliente esto. Y déjame saludarlos un poquito. Hola Ana Penana, Ideando con Luis, Gio, Dulce, Ángeles, Oneida, Javi, Juan, y ¿quién más me falta? No sé qué tantos somos, pero saludos a todos los que están aquí acompañándome. Se lo agradezco. En el Valle de Texas, Perla, yo sé que en otras partes a la fajita o algo así le dicen asada, carne asada, pero acá le decimos sino fajita o lo que es. So ya estoy esperando que se ponga un poquito más caliente mi aceite para comenzar a echar los hot Cheetos. Los mozzarella hot Cheeto sticks. Oh, ok, tú vives en Dallas. Ok. So hopefully guys, me salen como debe de ser. Pero déjenme hacer otra tortilla para dejarla aquí por mientras que esto se me calienta para que vayan viendo los que van entrando. ¿Cómo hice estas tortillas, ok? Son tortillas de maíz con hot Cheetos. Y usé esta marca, Extra Hot Flaming Hot. So, esto fue lo que usé. Lo hice grind up en la processor y lo eché a la masa. Y es la masa más seca la que usamos para... la que usamos como para hacer... tortillas. So les voy a hacer una más para los que van entrando. Si oyen mucho ruido es que ya están
las amiguitas de mis hijas aquí. Ahí está una tortilla. Por mientras que nuestro aceite se va calentando. Y vamos a hacer unos hot Cheeto mozzarella cheese sticks, ¿ok? Los hice hace como 2 horas. Ya tienen 2 horas en el freezer para que no se haga use out el cheese, o para que quede, you know, entero adentro. Pero ahorita las echamos a ver cómo está el aceite. Ahí está una tortilla. Ahorita vamos a esperar que esté bien caliente nuestro aceite para poder echar los mozzarella sticks, ¿ok? Por mientras vamos a esperar esta tortilla que salga. Qué rico se ve esto. Thank you. Ojalá que les guste. Es algo nuevo. Lo vi de en otros canales, ya lo había visto antes, ya tiene rato, ¿verdad? Pero nunca lo hice, y a mi hija me sugirió que hiciera esto para este en vivo. So, como a ellos les encanta, los jóvenes les encantan los hot Cheetos, todo lo que tiene que ser Takis hot Cheetos, so por eso decidí hacer esto para ellas. Vamos a quitar esta de aquí, ponerla acá. Y vamos a ver cómo va nuestro aceite. Vamos a echar uno. Yes, it's ready, guys. So, déjenme ver. Si pueden ver. Aquí lo voy a echar. Ojalá que salga bien. Try and error. No sé cómo van a salir, pero en nombre sea de Dios que salgan bien. Pero nomás son los palitos largos de mozzarella sticks. Se le echa huevo con una poquita de leche, lo bates. Y luego agarras harina. Y ahí luego mueles los hot Cheetos. Y nomás vas haciendo el procedimiento así como cuando haces fried chicken o así, ¿ok? So aquí, como miran, se está cociendo el mozzarella stick. Ojalá que no se me desbarate. Aquí tengo, vamos a apagar esto porque ya no necesitamos tortillas. Ya voy a tener un plato listo con servilletas para que absorba el aceite. Vamos a voltearlo. Y ahorita voy a echar uno por uno porque no quiero que se me vayan a... Como está frío, frozen. No quiero que se vayan a hacer aguados. So, uno por uno. Este ya mero está. Como pueden ver. ¡Yay! Se quedó junto. Saludos, saludos a todos los que están aquí, a las 10 personas, saluditos, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, tomando un poquito de su tiempo. Aquí salió el primero, mozzarella cheese stick con hot Cheetos. Voy a echar otros 4 más. Voy a echar día 2 para acabar más pronto, a ver si no pasa algo, pero... Aquí está este, covered in hot Cheetos, y por dentro tiene su queso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ríen?
dije, aquí están mis Hot Cheetos con los mozzarella sticks. Así son cuando antes de que los echo. Para los que van entrando. Vamos a sacar otro. Vamos a echar otros dos más. Y ahorita que termine con esto, las muchachas van a probar todo esto. Se van a hacer sus tacos de Hot Cheetos con carne asada. Y van a probar estos Hot Cheeto Mozzarella Sticks. Dulce amor, eres linda por el brillo de tu mirada, de estilo su luz. Ahí andan muy, muy apasionados el día de hoy. Qué bueno. Vamos a terminar de hacer esto. Y ahorita vamos a que las muchachas nos digan cómo estuvo. Ya se quiso salir el queso. Vamos a hacer el último. Ok, ya terminé con esto, guys. Ya tenemos nuestras tortillas. Aquí están los mozzarella cheese sticks. Ok. Y déjenme traer las tortillas. Girls. Girls. Rocks. Esos teenagers que no hacen caso. Ay, se me olvidó pagar este, sorry. Ok. Aquí están las Hot Cheeto tortillas, ya están listas, se las voy a llevar a las muchachas. Y ahorita los llevo para la mesa para que miren. Thank you.
so much for being a career mom for 4 years. Okay, guys, ya estamos listas. Me voy a poner esto aquí para que no se mareen, ¿ok? Vamos para la dining table. Let me fix it up. Say hi, girls. Hi. Aquí está Beyoncé, Clarissa, Alexa y Roxanne. Ellas son las que van a estar probando estos tacos de Hot Cheetos. Aquí les hice su cebolla, tomate, cilantro y how do you say lettuce? Lechuga. Yeah. Okay, les corté esto y un limoncito. Aquí tienen queso, queso rallado. Y también porque a mi hija le encanta el guacamole, le hice también guacamole para echar. Y mire, la clapeando, le encanta. Y pues, lo más principal, las tortillas de Hot Cheetos. Vamos a traerles la la carne asada o la fajita. Ya la había cocido previamente, aquí está, ya cortadita. So ellas le van a echar a sus tacos lo que ellas quieran. Ojalá que sí puedan ver bien. Por mientras que ellas preparan sus tacos, vamos a saludar para leer unos mensajes. Déjame darle un poquito para acá para que salga Beyoncé. There you go. Gracias a los que se quedaron aquí todavía. Gracias, saluditos a los que entraron. Aquí las muchachas se van a hacer sus tacos de Hot Cheetos. Sas, voy llegando por el taquito para esta, para este hambriado. Aquí hay taquitos. Déjenme dejar esta costa abierta para que miren las tortillas. A ver si las pueden ver ahí. A ver. Le están echando su lechuguita, tomate, cebollita, cilantro, quesito, guacamole. A ver qué tal piensan estas muchachas de los tacos de Hot Cheetos. Se ve bien, Clio. Thank you, Dulce. Y yo con hambre, se mira riquísimo. Gracias, Viri. Gracias, gracias. No sé quién se quedó y quién se fue, pero gracias a los que han estado aquí. Yo sé que muchos tienen en vivos, pero ya tenía yo esto planeado para el sábado, como todo el tiempo a esta misma hora. Pero gracias por estar aquí un ratito conmigo, se lo agradezco. Vamos a ver a estas muchachas. ¿Cómo les va a gustar su taco? A ver, one of you show your tacos.
Me. You? Wait, do I go over there? Or? If you want. Or give it to Beyonce. She can, like, play masterpiece. Oh. Wait, can you see it? I'll let you know. Because it's slower. Let's see. Ahí está el taco de Alexa. Buen provecho, dice Ángeles Andrade. She says, I don't know how to say buen provecho in English, but... Yeah. Para los que van entrando, están comiendo unos tacos de Hot Cheetos. Wait, how do you do it? What? Okay, son tortillas de maíz hechas de Hot Cheetos. Ya van a probar su taco. Uh-oh, Beyonce. Correct. Oh. Ready, go. It's good. Do you taste the hot Cheeto in it though, mm-hmm. or it, does it taste like a corn tortilla? I taste like a spice. The spices, yeah. from the Cheeto, because I added the extra. Mm-hmm. To make it spicy. Este fue la que usé, la bolsa de extra flaming hot. Okay. Dicen que la tortilla tiene como un poquito de picante, se puede apreciar el sabor de un poquito picoso. Yo en un rato mm-hmm. haré comercial no pagado. Oh, good. Take that Taco Bell. What? Clarissa said, take that Taco Bell. Clarissa said, take that Taco Bell. Of course it's better. Mm-hmm. They're better than Taco Bell? Yes. Yes. Yeah. They're good? I'm glad you guys like them. I had it yesterday. Hola, Juan Productos. You had some? I had Taco Bell yesterday. Oh, you had Taco Bell? And it doesn't compare to this? No. I think this is like more Mexican version of Taco Bell. Because Taco Bell is not authentic. You know it's not. Their no. meat is not real. And no. The spices and everything is way different. Yo le hubiera agregado cacahuate, se me antojó, chica, ¿qué tal sabe? ¿Quieres saber que cómo está el taco? ¿Qué tal sabe? ¿Qué piensan del taco? Oh, good. Muy rico. ¿Qué está rico? ¿Qué está mejor que el Taco Bell? Dice Clarissa. ¿Les gustó el taco? La carne es muy bien. ¿Huh? La carne es muy bien. ¿La carne está rica? ¿Está bien sazonada, bien cocida? Sí. ¿Sí? I made it. Es que Roxanne coció la carne. ¿Se quieren hacer otro? Mm-hmm. Or, mm-hmm. okay. Uno más para los que van llegando. Se van a hacer otro taco para que puedan apreciar otra vez el taco una vez más. Y luego ahorita al último, como están un poco calientes, se van a comer un mozzarella cheese stick de Cheetos. So el tema de hoy es Hot Cheetos mukbang. Quisiera haberles hecho más cosas de Hot Cheetos, pero no hay mucho tiempo en el día. Y tuve que ir a comprar todos los ingredientes hoy y preparar todo para tenerles todo listo para las 8. So, gracias por estar aquí, por acompañarnos, se lo agradezco un montón. They can make their own tacos again, para los que van entrando. We
mozzarella cheese sticks. Yeah, they're mozzarella cheese sticks. Y están cubiertos también con hot Cheetos, okay? Hola, Mavi. Saluditos, saluditos. Oh, she put spices in there? Están muy calladitas, pero se están haciendo otro taquito de Hot Cheetos Taco. Estaba con Marcelo y abrí contigo ahora. Os comparto en tus ventanas. Gracias, Mapi. Te lo agradezco. Qué hambre, por Dios. Echan algo para acá. Hice unas tortillas de Hot Cheetos y están haciendo las muchachas unos tacos. Hi, Maricela. Hi. Hello, hello. Cuando comenzó el en vivo, hice unas cuantas tortillas de Hot Cheetos en vivo. Y también hice, allá están los mozzarella cheese sticks también con Hot Cheetos. Ahorita las muchachas están haciéndose otro taquito. You lend me yours so that I can show it. Y ahorita les enseño el taco. Your phone got this. Para que miren. Sorry, can't comment much. I'm at my daughter's cook. That's okay, Maricela, no worries. Aquí está el taquito de Hot Cheetos. Trae carne asada con lechuga y tomates, cebolla y cilantro y un quesito, ¿ok? Así es como se mira. Se beben rico, rico. Gracias, Luis. La opinión de cada una de las señoritas, ¿qué les pareció, Cleos? ¿Qué les pareció mis tortillas, muchachas? Mis tortillas de Hot Cheetos. I'm putting guacamole. Ronnie Hernandez, saluditos, saluditos. Buen provecho, les dicen, girls. Enjoy. Las muchachas les gustó, dicen que tiene como un poquito, prueba un poquito picante la tortilla, pero no mucho. Pero dicen que es una buena combinación y piensan que estos tacos son mejor que los de Taco Bell. So that's good. That's a good review. Y como cada sábado, gracias por acompañarnos, gracias a las muchachas que vienen para acompañarnos, para estar con nosotros y para que prueben estas comidas que yo les hago cada sábado para que ustedes también puedan agarrar ideas y cómo hacer unas recetas en sus casas. Las tortillas fueron hechas con masa de maseca. Así como hacemos tortillas, se amasan y luego se le echa Hot Cheetos. Nomás polvoreamos los Hot Cheetos bien molidos en una food procesadora. I think that's what you call it. Y luego se incorpora en la masa para que queden así rojos. Y como pueden ver, esas muchachas no hablan, están bien ocupadas. ¿Se comieron dos tacos o eso dice que sí les gustó? They must be really good if they even make... They must be really good if they even make you dance. Who was dancing? Mm-hmm. You? You were. I do that when like, I eat good food.
Dice Roxanne que ella hace el bailecito, el dance así cuando come comida buena. Whatever it's called. But I don't even notice I do it. Like, I didn't even know I did it right now. Okay, ejercitando la quijada muy bien. Gray sweater and your daughter, LOL. You did something too? You did something? Did they say the girl with a gray sweater? And Roxanne? They probably saw her. Yo lo voy a hacer, pero con los Flaming Hot regulares. Okay, está bien. No está muy, muy picoso. Dicen que nomás tiene como un poquito de fuego, no muy, yeah. muy picoso. Like, it's not even spicy, like, I don't think it's spicy. Y yo le revolví de esto, mozzarella sticks. Ok, como ya terminaron con su taco, les vamos a dar a probar un mozzarella stick a cada quien. Nomás que acá la comadre no puede parar de comer guacamole. Pass it on. Ok, ahora van a probar los mozzarella sticks. Can I break it? Yeah. See if it's ooey. No. You did it? No. Oh. Oh, well. I should have done it. Maybe because it was like hot. Hello? Like too hot. Yeah. Mm-hmm. Oh. Now can you show the inside of yours, Clarissa? Just point that way. Ahí están los mozzarella, hot Cheetos de mozzarella. Are they good? Mm-hmm. They are? Epic fail everything on Beyonce. Right? Her tortilla and everything. Okay, so on my mozzarella sticks, I think they're okay, but I need to lower my oil a little bit more so that they can be a little bit more gooier from the inside, of course, because they were frozen. So I gotta give them a little bit of more chance and for my outer not to get too cooked before my inside. Pero como quiera están buenos. Mm-hmm. They taste good? Bad. Yeah. Is it a good combination with the hot Cheetos? Yeah, it should taste really good. See? I don't really taste Can you taste it, Beyonce, or you can't taste the hot Cheeto in it? It tastes like something familiar. Like, it doesn't taste like hot Cheetos, but like, it's like something I've tasted before. I just don't know what it is. Like, I'm just thinking about it. I don't know what it is. Really? Wait, me too. Wait. Oh, yeah. Like what? I'm trying to think. Oh. Toast. Oh, yeah. It does taste like toast. Toast. Really? Like toast with cheese? Mm-hmm. It's not spicy, though? It tastes like toast. Might it be? Or no? I get where you're coming from, but I don't know if that's what I'm feeling. I don't know. To me, it's toast. Yeah. Like the texture, like, feels like toast. But the taste feels like something different. No, I taste toast too. Okay, esta cosa se me atoró. No sé qué están diciendo. I know what I'm talking about. It's toast. A ver, I vamos know. A ver. Because I burnt toast. Gray sweater, your daughter. Okay. Como ya somos muy poquitos, ya terminamos de probar todo. Okay, del 1 al 10, girls, ¿qué le dan a los hot Cheeto tacos? Oh, 10. A 10. So good. A 10. Todos le dan un 10.
a los tacos de Hot Cheetos. Y del 1 al 10, ¿qué le dan a los Hot Cheeto Mozzarella Cheese Sticks? Like, it doesn't taste bad. Like, I thought it was going to taste like Hot Cheeto-y, but like, it didn't. But like, it's still good. It tastes like toast with cheese. Okay, mi hija dice que prueba como a queso con pan tostado, que no probó mucho el Hot Cheeto, pero que prueba, que sí prueba rico, pero que prueba, no prueba tanto a Hot Cheeto. Yeah. ¿Y tú, Alexa? 9. ¿Un 9? Mm-hmm. ¿A qué probó? ¿Cómo qué sientes que era el...? ¿El qué? ¿Mande? Like, how did it taste like? Or... Yeah, like, what do you think it tasted like? Well, I don't know what they were talking about. I don't know what they... Yo no sé lo que estaban diciendo ellos, pero... Sí sabe como mozzarella stick, pero... Tiene el sabor del Hot Cheeto. Yo sí, probé sí, el probaste el Hot Cheeto. Ok. Uh-huh. ¿Y tú, Clarisa? A 9. ¿A 9 too? Yeah, a 9. ¿Y tú, Beyonce? It's like a 7.5 because it's just bothering me. It's like, un 7.5 porque no encuentra que de qué sabor es. Como quiera, guys. Hola, Cocinando con Panchito. Muchas gracias por estar aquí, guys. Hicimos unos Hot Cheeto tacos. Hicimos unos Hot Cheeto mozzarella sticks. Este fue el video para hoy. Ojalá que les haya ayudado, que les haya encantado. Y otra vez, gracias a las muchachas por estar aquí con nosotros este sábado. Por darnos nuestro feedback de lo que he hecho hoy. Y gracias por estar aquí a todos y bye bye. Say bye, girls. Bye. What happened?